vi. Vuelve a mí. ¿Dónde está esa mujer? No le habrán permitido llevarse a Juan, ¿verdad? No. Juanito está bien, está con Aída. Voy a hablar con todos los empleados para que esa mujer no vuelva a poner un pie en esa casa. A Nuria la traje yo a la casa, Amelia, que quede claro. Y si intenta cerrar las puertas, vas a crear muchos más problemas, para que lo sepas. Entonces hablaré con mi abogado. Tú ya elegiste de qué lado estás. Habla con quien te dé la gana, a mí me vale. Y si eres tan correcta, entonces haz lo correcto. Denuncia a Fausto por amenazas, por chantaje, y acepta que ese niño esté con su verdadera madre. Te juro que voy a regresar por ti, mi amor. Te lo juro. Amelia, yo te juro que no sabía que el hijo de Nuria era Juan. Tú sí me crees, ¿verdad? Sé perfectamente cómo llegó Juan a nuestras vidas. Sé que yo me empeñé en adoptarlo, pero tú no lo querías. Sí, sí. Pero lo he llegado a querer tanto como tú. Poco a poco se me fue metiendo en el corazón. Total, es mi hijo. Lo necesitas para no perder las acciones de mi familia. Igual que todos, Juan es una pieza en tu rompecabezas de dinero y de poder. Nada ni nadie te importa más que tu empresa. A ver, ya, no soy un monstruo, Amelia. Si estás escuchando las barbaridades que dices, ¿te volviste loca o qué? Loca, me voy a volver si me quitan a mi hijo. Amelia, aunque ahora me odies, tenemos que estar unidos si no queremos perder a Juan. Claro que no lo quiero perder. Pero tú y yo no vamos a volver a estar juntos. Yo puedo pelear por él sola. Hijos de su madre. Tan buena gente que se ve a la Chelo. El Fausto no me sorprende, porque ese güey a kilómetros se ve que no es de fiar. ¿Pero Chelo, neta? Yo jamás me lo hubiera imaginado de Chelo. Que le haga eso a su propia hermana. Mira, y Fausto yo creo que se enteró que esto se iba a saber porque se pintó de colores. Ojo, pero que ni se le ocurra regresar porque le parto la madre. Le partimos. Ay, Chelo, no entiendo por qué lo hizo. ¿Por lana? O sea, ¿así de ambiciosa es para pasarle por encima a su propia hermana? La medicina todavía no te hace efecto. Hay que esperar un rato más. Tú no puedes entenderme, Mía. ¿Cómo voy a saber yo lo que es ser madre si nunca la tuve? No estuvo ahí para cuidarme, para apoyarme, para protegerme. No estuvo. Nadie te enseña a ser mamá, Liana. No hay manual que te diga cómo hacerlo. Tú eres capaz de hacer todo lo que quieras. Estoy segura que serás una gran madre. No hay un solo día en que no me sienta culpable de lo que pasó, Mía. Lo que yo les hice a mis padres no tiene perdón. Por eso Dios me castiga una y otra vez. Ese bebé iba a ser un castigo, yo lo sé. Fue un accidente, Liana. Por favor, eras una niña. Tienes que vivir, dejar eso atrás. Por favor, Liana. Mira, aunque Santiago y tú ya no estén juntos, yo lo hubiera visto por ese bebé. Es que... no sé eso. Soy el padre del bebé, Santiago. ¿Cómo, estuviste con otro hombre? Con uno. Con muchos. Es algo que es más fuerte que yo, Mía. No puedo parar. Braulio no va a permitir que se lleven a Juanito de la casa. Y lo que me preocupa es que retengan al niño aquí por la fuerza. Nuria es su mamá. Yo tampoco quiero que se lo lleve. Pero me pongo en el lugar de Nuria y créeme, la entiendo. A ver, ¿qué pasó? Mariano, ¿despertó Cassandra? Sí, sí. Y mejor que vengas al hospital, ya Cassandra sabe que Ari está detenido. Ay, Aída, no dejan de llover problemas. Ya tu abuela viene en camino. Mi amor,
tienes que entender que no es nuestra decisión. Tu abuela piensa que lo que hizo Ari fue muy grave. Y aunque esté arrepentido, debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Yo pensaba que mi abuela había cambiado. Que de verdad me quería, ¿sabes? Pero veo que no. Solo quiere hacerme daño y alejarme de todo. De mi casa, de mi escuela, de mis amigos. ¿Y ahora de Ari? No. Todo lo que hace tu abuela es para ayudarte, Cassandra. Si de verdad quisiera ayudarme, hubiera hecho todo lo que estuviera en su poder para evitar que Ari lo metieran preso. ¡Pero le vale gorro lo que yo sienta! Desde muy joven aprendí a conseguir todo lo que quería de los hombres. Manipularlos, chantajearlos. Y todo gracias al sexo. ¿Cómo empezó todo? ¿Eres ninfómana, Liana? Cuando era adolescente, le conté a Braulio cómo fue la muerte de mis papás y él... No me digas que Braulio. Sí. Fue el primero. Braulio me tocó a cambio de guardar el secreto. Ahí aprendí que... Que si le das sexo a un hombre, él hace lo que tú quieras. No, Liana. Braulio abusó de ti. Es un enfermo. ¿Y Santiago? Él ha sido el único hombre al que yo he amado de verdad. Y no sirvió para nada porque... Porque él jamás me amó. Te pongas pesada, Carmen, que Eugenia me dijo que viniera siempre que necesitara ropa. Nomás digo que en algún momento te vas a tener que comprar algo, ¿no crees? Eugenia se puede meter una broncota si se dan cuenta que te está prestando ropa. Pues sí, ahora que me gane mi primer sueldo, me voy a comprar ropita decente, ¿va? Pero ya, aquí te sacarán nomás porque vine a pedirte ropa prestada. Perdón, no es por eso. Es que ya apareció Andrés, el hijo de Nuria. ¿Qué? Ay, la Virgen nos hizo el milagrito, mana. Ay, ¿pero por qué traes esa cara? Es que estoy preocupada porque está en la casa de los Cepeda. Braulio y su esposa lo adoptaron. ¿Braulio? Uh-huh. Ay, me voy a la pensión. Nos vemos allá, mana. Sienta, la ropa. Me bajo, te la doy. ¿Qué pasó, mamita? ¿Dónde está Andrés? ¿Lo viste? Sí. ¿Y? ¿Y qué pasó? No lo vi. No sé cómo, no tengo idea. ¿Cómo ahora mi hijo es hijo de Braulio y su esposa? Pero lo adoptaron. No sabes, yo cuando lo vi me morí. Está hermoso. Traté de agarrarlo, traté de tocarlo, de decirle lo importante que es para mí. Lo quería abrazar y no pude, no me dejaron. No querían que estuviera cerca de él. ¿Pero por qué no te lo trajiste? ¿Por qué lo dejaste con esa gente? No pude. Él no se acuerda de mí, él no sabe quién soy. A ver, mamita, por favor. Un niño no puede olvidar a su madre en menos de un año. ¿Cómo piensas eso? No, claro que tiene que saber quién eres. No sé cómo pasó.
Yo también trato de explicármelo, de entender qué tiene, de saber por qué no se acuerda de mí. Perdió la memoria. Mi bebé perdió la memoria y no sabe que soy su mamá. No sabe que soy su mamá. No sabe quién soy. Marta, ¿por qué tardaste tanto? Cassandra no ha hecho más que preguntar por ti. Insistía en hablar con Ari y tuve que contarle la verdad. Yo soy responsable de Cassandra y mi deber es cuidarla. Y aunque me odie, yo no voy a cambiar mi decisión. A ver, Marta, yo entiendo, pero no siempre puede ser tan radical. Además, necesitamos que Cassandra esté bien emocionalmente. Recuerda que el doctor dijo que había una posibilidad. Oye, pero ¿qué empeño que tienes con ese muchacho, no, Marta? No, no es ningún empeño. Es responsabilidad. Te recuerdo que Tania nos dejó a los dos a cargo de Cassandra. Y si tú no estás dispuesta a ayudar a Ari, lo haré yo. Ellos me dijeron que atropellaron a mi bebé y que lo llevaron a un hospital y que el diagnóstico fue que perdió la memoria. No sabe ni cómo se llama. No sabe que es Andrés. Se llama Juan Cepeda. Es una pesadilla esto. Es que no pueden caber tantas tragedias juntas. Es que lo vi. Y todavía trae la pulsera. Todavía la trae. Y le dije lo importante que es para mí. Y le dije lo que significaba que... que siempre íbamos a estar juntos y no. No sabe. Perdí a mi hijo. No. Lo perdí. No. Tiene que haber algo que podamos hacer. No lo has perdido. Es que con tantas personas que hay en el mundo, con tantas familias que hay en el mundo, ¿por qué con esa? ¿Por qué con lo se queda? Pero es que ¿cómo pudo haber sucedido algo así? No entiendo. ¿Cómo fue a caer ahí? Fue Braulio, tía. Fue Braulio. Él se acercó a mí por eso. Él me enamoró por eso. Porque sabía que yo en este país no tengo voz. Que nadie me iba a escuchar si me quitaba a mi hijo. Él fue. Estoy casi segura que él fue quien secuestró a Andrés. Estoy segura. Mamita. Santiago estuvo aquí antes de irte a buscar a la marcha. Y habló con tu hermana. Yo estaba con él ahorita. Y me dijo algo que no quiero creer. Me dijo que Consuelo... ay, no. Me dijo que Consuelo... que Consuelo y Fausto sabían que mi bebé vivía con Amelia y Braulio. Ella sabía. No. No. Ella me lo dijo. No, tía. Júramelo. Tu hermana lo sabía. No, tía. No. 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 No es cierto. ¿Y cómo está Amelia? No debe ser fácil que te digan de un momento a otro que puedes perder a tu hijo. Está dolida. Dolida y enojada conmigo, porque piensa que estoy en su contra. Pero yo solo intento hacer lo que es correcto. Andrés debe estar con su verdadera madre. Eso es todo. ¿Y Nuria cómo está? Destrozada. El niño no la reconoció. Se fue a peor de lo que vino. Pero quiere ir a la policía. Está dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar a su hijo. Pobre mujer. Alberto, yo la voy a ayudar. Si me echo encima a toda mi familia y a Amelia, no me interesa. También quiero denunciar a Fausto ese. Estoy seguro que está más involucrado de lo que pensamos. ¿Tú crees que Fausto lo secuestró? No sé. No sé, esto está muy raro. Ahora, yo espero que Consuelo me haya dicho la verdad y que no estuvo involucrada en esto, porque
Sería un golpe muy fuerte para Nuria. Podría recuperar a su hijo, pero perderá a su hermana. Consuelo. Hermana. ¿Por qué lo hiciste?